Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de noticias al día después de un fin de semana largo en el cual, pues bueno, muchos seguramente aprovecharon y en nuestro caso también lo hicimos de esa manera. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí una vez más para darle a conocer la información más relevante generada pues prácticamente durante las últimas horas, durante los últimos días. Y en nuestra primera nota, dentro de lo que corresponde al vecino estado de Tlaxcala, dentro de aquellas notas de interés general, mantienen militares recorridos para combatir el robo de combustible allá en Tlaxcala. Como parte de las acciones de coordinación interinstitucional que se realizan para combatir la sustracción ilegal de combustible en Tlaxcala, la 23ª Zona Militar mantiene vigilancia en los 14 kilómetros de ductos de Pemex entre los municipios de Calpulalpan y Nanacamilpa. De acuerdo con el comandante Arturo González García, con esto se busca el resguardo de la población e inhibir estas prácticas. Esa región de entre los dos municipios de Calpulalpan y Nacamilpa son aproximadamente 14 kilómetros de ductos que pasan ahí y algunas que les llaman, que están, pues que se ven y que las gentes que se dedican a esto rompen algún ducto, provocan la fuga del combustible y la gente que se dedica a recogerlo, ¿no? Reiteró que es necesario poner atención en la zona para evitar los saqueos, por lo que se han habilitado brigadas que hacen recorridos día y noche. Hablan ahí que son varios al mes, pero yo lo que he visto y en ese tiempo que he estado aquí es aproximadamente, no sé, cada mes, mes y medio. La gente está trabajando, realizando patrullajes. No hay otra forma de proteger estos, porque es difícil también estar 14 kilómetros, son muchos kilómetros también para tener una gente ahí. El llamado es a la población para evitar estas malas prácticas que ponen en riesgo su integridad, aseveró González García. Se hace el exhorto y pues nada más, no hay más que trabajar para que nosotros trabajemos más todavía. Se realicen patrullajes constantes ahí, evitar esto, disuadir allá a la gente que se dedica a estas cosas. Y hacer un llamado nada más de que eviten hacer esto, puede presentarse un problema mayor. Van mujeres, niños, sería muy lamentable que pasara algo más grave ahí. A estas acciones se han sumado la paraestatal Pemex, la Policía Estatal, Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil, entre otras autoridades. Por otra parte, y tras 20 años, incineran bandera nacional en Nativitas. La 23ª Zona Militar realizó la ceremonia de incineración del Ávaro Patrio en el Ayuntamiento de Nativitas, esto luego de los deterioros que sufrió la insignia bajo el resguardo de autoridades municipales durante 20 años, por lo que se hizo la reposición en un evento cívico que comenzó con los honores correspondientes en la explanada principal del municipio. El capitán segundo de Infantería, Federico Mora Juárez, explicó que esta acción se realizó conforme a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. La bandera de este honorable ayuntamiento será retirada del asta para prepararla y depositarla en el pebetero de incineración. Tenemos un pebetero ceremonial destinado para incinerar de manera respetuosa, solemne y con los honores correspondientes a nuestra enseña nacional. Elementos castrenses doblaron la bandera en forma simétrica, formando un rectángulo, la cual fue colocada en el pebetero, donde de manera solemne y al tiempo del toque de silencio, el presidente municipal, Óscar Murías Juárez, realizó la incineración. Lo que dio paso al abanderamiento y la toma de protesta al personal del ayuntamiento, por parte del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Arturo González García, comandante de la 23ª Zona Militar. Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio.
protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con su protesta. Finalmente, estudiantes de la primaria Domingo Arenas, personal de la administración municipal y pobladores de Nativitas entonaron el himno nacional y de Tlaxcala. Finalmente, dentro de lo relacionado a toda aquella zona, reciben visitantes la primavera en zona arqueológica de Xochitecatl. Vestidos de blanco, levantando las manos, formando círculos, en posición de flor de loto o recostados en el pasto. Es así como recibieron energía las personas que acudieron a las zonas arqueológicas con motivo del equinoccio de primavera. La zona arqueológica de Xochitecatl, ubicada al sur del estado, en el municipio de Nativitas, constituye uno de los asentamientos más antiguos en el Valle de Tlaxcala, Puebla. Los monumentos y las piezas arqueológicas que integran este lugar muestran el culto a las montañas y a la fertilidad. Es aquí donde cientos de turistas locales, nacionales e internacionales se dieron cita para decirle adiós al invierno y recibir los primeros rayos de sol del fenómeno astronómico, el cual se produjo al amanecer del lunes 20 de marzo a las 4:29 horas. Mis antepasados, los de antes, venían aquí a venir a cargar energía. Yo creo que fue lo que se me quedó a mí, que tengo que venir aquí. Tocando la tierra, estando aquí, yo creo que es lo mejor. Pues se toma una energía para que uno pueda sentirse mejor y esa se la compartiremos con otros hermanos o alguien que necesite una ayuda o algo. Esa es la compartir. Bueno, este día venimos a cargarnos de energía porque pues nos dedicamos un poquito a lo que es la sanación natural, a curar a las personas y manejamos camión de energías, entonces por eso venimos. De acuerdo con el antropólogo José Guadalupe Pérez, el equinoccio de primavera ha sido para Tlaxcala, desde la época prehispánica, un importante símbolo de fertilidad y augurio de los tiempos de cultivo de la tierra. En la actualidad, este fenómeno también se considera como un mensaje de cambio, por lo que algunas personas aprovechan para realizar una serie de rituales de meditación. Otros cargaron con energía positiva objetos como cuarzos, caracoles o semillas. Entonces yo traigo mi cuarzo, lo voy a cargar de energía, para cuando yo me sienta cansada, fatigada, pues me lo froto en mi cuerpo y me ayuda a energizarme. Por eso lo traemos. Aunque tradicionalmente se cree que el equinoccio inicia el 21 de marzo, esta vez, el fenómeno ocurrió un día antes. Sin embargo, todo el fin de semana, la zona arqueológica recibió a cientos de visitantes. Pasando a otra de las regiones y a otra nota, aseguran a dos sujetos con combustible ilícito en Texmelucan. Dos sujetos presuntamente dedicados a la venta de combustible ilícito fueron detenidos en la unidad habitacional El Moral de San Martín, Texmelucan. Y es que elementos de la policía municipal, tras observar una actividad sospechosa de una camioneta tipo van, color blanca y placas del Estado de México, procedieron a realizar una revisión de rutina, confirmando que al interior de la unidad se encontraban dos contenedores de 1,000 litros cada uno llenos de combustible, por lo que aseguraron a los dos sujetos, quienes no pudieron acreditar la procedencia del combustible, quedando junto con la unidad y combustible a disposición de la PGR. Por otra parte, en una más de las notas dentro de aquella zona, cientos de visitantes reciben a la primavera en la zona arqueológica de Tepatlasco. Tras dar inicio al el onceavo equinoccio de primavera en la zona arqueológica de San Cristóbal Tepatlasco, donde cientos de personas pudieron disfrutar de la muestra gastronómica
cultural y venta de artesanías, el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, se comprometió a seguir promoviendo esta zona turística conformada por 9 montículos prehispánicos y el museo que se encuentra ubicado en la presidencia auxiliar de San Cristóbal, donde se tienen a resguardo 962 piezas arqueológicas. Asimismo, señaló que Texmelucan cuenta con un centro histórico remodelado, infraestructura hotelera adecuada para hospedar a visitantes y se brindan servicios de calidad. Por su parte, los visitantes locales, nacionales y extranjeros pudieron degustar de platillos prehispánicos y tradicionales de la región, además de participar en la tradicional ceremonia para recargarse de energía. Así es que, pues ahí, algunas de estas imágenes de lo que fue el equinoccio de primavera allá en San Cristóbal de Paclaxco. Y yéndonos de manera continua con la información, dentro de este miércoles 22 de marzo, autoridades rehabilitan aulas en bachiller de Coronango. A petición del personal docente, padres de familia y alumnos del bachillerato Vicente Suárez de Santa María Coronango, el ayuntamiento municipal, a través de su presidenta Meli Makoto Chapuli, dio inicio a los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del inmueble que alberga a dicha institución. Al respecto, la edil señaló que su compromiso con la educación en todos los niveles se ve reflejado con acciones concretas, resaltando la aplicación de pintura vinílica en muros, columnas, traves y plafones, así como la colocación de protecciones y herrería a fin de evitar y subsanar el efecto corrosivo ambiental, con la finalidad de dignificar aquel espacio educativo en beneficio de todos sus estudiantes. Por otra parte, y en una más de las notas relacionadas a estos municipios del octavo distrito o a algunos de los mismos, rechaza foro de pueblos de Coronango privatización del agua en el estado. Durante un foro realizado este domingo en la explanada principal del municipio de Coronango, en el que participaron regidores, organizaciones sociales y colectivos locales, se rechazó completamente la concesión o privatización del agua en el estado por tratarse de un derecho humano y tener como finalidad entregar su administración a particulares. Y es que al respecto, uno de los inconformes perteneciente a Santa María Zacatepec del municipio de Juan Cebonilla e integrante de Pueblos Unidos contra la privatización del agua, señaló que el foro tuvo como finalidad informar a los habitantes de las comunidades de Coronango los alcances de las reformas al artículo 12 constitucional, llegando a la conclusión de que la concesión y la privatización del agua es lo mismo a lo que busca llegar el estado, por lo que resaltó son más de 15 municipios como Cholula, Coronango, Xoxtla, Tehuacán, Izúcar de Matamoros y Tlaltenango, entre otros, los que han rechazado públicamente el aval a la privatización del agua y ahora pugnan por su derogación. Pues ahí también está otra situación de la cual hemos venido dando a conocer desde emisiones anteriores y pues bueno, de igual forma le daremos seguimiento a este tema, del cual todavía habrá mucho que darles a conocer. Cambiando de información y de municipio, celebrarán 73 aniversario del Santuario de la Preciosa Sangre de Cristo en Xalmemilulco. Durante una conferencia de prensa ante medios estatales en días pasados, la Comisión de Peregrinos de Santana Xalmemilulco, Junta Auxiliar de Huejotzingo, dio a conocer las diferentes actividades a realizarse con motivo del cuarto viernes en aquella comunidad, destacando al mismo tiempo el 73 aniversario del Santuario de la Preciosa Sangre de Cristo. Santana siempre se ha caracterizado por ser una población que le gusta atender, recibir con los brazos abiertos y de buena manera a toda la gente que asiste, que llega. En este caso, pues la imagen fue recibida de una manera excepcional, llegando a su destino, que era San Salvador el Verde. Cuenta la historia que la imagen desapareció y apareció en Santana Xalmemilulco. Bueno, es parte de la historia, por lo cual decide que la imagen se quedara en la comunidad de Santana Xalmemilulco. Algo que nos cuentan es que la imagen, cuando desaparecía, encontraban rastros, huellas con tierra, con arena, lo que significaba pues que estaba o que le había agradado a la población.
población de Xalulaco, de su significado de arena. En el año de 1944 se le concede a nuestra parroquia el nombre Santuario, y desde esta fecha actual estamos celebrando hoy el 73 aniversario de nuestro santuario, de la preciosa Sangre de Cristo, lo cual es nuestro motivo y la intención principal, dar a conocer nuestra imagen de la preciosa Sangre de Cristo. ¿Qué más podría yo decirles? Mis compañeros ya lo han mencionado, nuestra fiesta comienza el jueves 23 al domingo 26 de marzo, y de verdad nos esperamos con los brazos abiertos. Parte de nuestra gastronomía, que en un momento van a degustar ustedes y van a quedar encantados, es nuestra famosa torta de helado, el camarón, mole de camarón, así como los quesos. Es parte fundamental de la gastronomía. Muy bien, pues hay un poco de las actividades que se estarán llevando prácticamente ya desde este jueves 23 de marzo y hasta el domingo 26 de marzo en Santana Xalmimilulco, siendo principalmente lo que es el día viernes 24 de marzo, el día en donde se estarán llevando la mayor parte de las actividades, siendo el día principal este viernes, en donde pues se estarán realizando algunas actividades como una celebración eucarística que tiene lugar cada año, así como un recorrido también en procesión por las principales calles de aquella junta auxiliar, y por supuesto el recibimiento de peregrinos e imágenes a esta comunidad de Santana Xalmimilulco, prácticamente a lo que es el santuario de la preciosa Sangre de Cristo. Así es que tómelo en cuenta para que, si tiene oportunidad de asistir, pues vaya y asista, sea partícipe de toda esta serie de actividades. Por otro lado, y continuando con más de la información, conmemoran autoridades municipales y educativas el natalicio de Benito Juárez en Huejotzingo. Este martes 21 de marzo, el Ayuntamiento de Huejotzingo, que preside el presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez, en coordinación con el preescolar Nadahuatzin y el preescolar Aurea San Martín, realizaron la ceremonia cívica social conmemorativa al natalicio de Benito Juárez García, así como del inicio de la primavera. Es un día muy importante, ya que estamos celebrando 211 años del natalicio del Benemérito de las Américas, del abogado Benito Juárez García, quien nace un 21 de marzo de 1806. Pero también es muy importante tomar en cuenta que hablamos de un héroe nacional, y precisamente el día de hoy tenemos la presencia de los héroes del presente y del futuro, de las niñas y de los niños de Huejotzingo. Un fuerte aplauso para las niñas y los niños de Huejotzingo, por favor. Quiero recordar rápidamente una frase que también es muy importante acerca del Benemérito de las Américas, y que precisamente está vinculada con lo que es la educación. El abogado Benito Juárez García decía que libre, y para mí sagrado, es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Es el primer y único presidente de origen indígena en México. Su mandato duró 5 periodos, de 1857 a 1872. Creó, este dato es muy importante, madres y padres de familia, personal de los preescolares aquí presentes, creó el despacho de instrucción pública y de fomento, hoy conocido como la Secretaría de Educación Pública. Como se darán cuenta, el abogado Benito Juárez García es un ejemplo a seguir para las mexicanas y para los mexicanos. El abogado Benito Juárez García siempre supo que el camino para la libertad de los pueblos y el camino para el desarrollo de los pueblos era el camino de la educación.
finalmente, posterior a esta ceremonia, se dio inicio con la participación de los diferentes preescolares, dio inicio el desfile de primavera en Huejotzingo 2017, del cual aquí les presentamos algunas muy breves imágenes. Que nos están recordando también la ecología, la naturaleza, con esas palmeras, con esas abejitas que van pedale y pedale, esas bonitas palmeras y esos campeones, ¿verdad? Fuerte el aplauso también para ellos que van haciendo su máximo esfuerzo. Fuerte el aplauso y vamos al carro alegórico de la escuela de Jardín de Niños Fray Juan de Alameda. Vemos ahí a los leones, vemos jirafas, vemos zorros, vemos ¿qué más? Cebras, vemos también leones que están ahí participando. Vienen los carros alegóricos de Jardín de Niños Fray Juan de Alameda. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Pues de esta manera es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Le hacemos la misma invitación que en cada una de nuestras emisiones para que pues nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por Metrópoli Televisión a través de este canal en la zona centro-oriente de lo que es el estado de Puebla y la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal vía sistema de cable. Y por supuesto, no deje de visitarnos, de seguirnos en las redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook. Ahí usted nos puede encontrar como Garco Producciones. Pásenla muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.